me give it to, so me give it to our girl. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Stand up and say, well, come on the way this time. Cantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar. Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está. Tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo. Tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a Teixeira, lindo centro, cabezazo al segundo palo, atención, el remate. Prometió bastante Emiliano Camejo. Otro toque atrás corto y se la lleva Teixeira. Foul, infracción de Gregorio Almeida. Y algo más, Agustín. La primera tarjeta amarilla del partido. La de Goyo Almeida ahí. Ahí se frena Muniz porque ve que no llega y se come todo el enganche. Del Jorge Calle. 22 minutos y medio, Vallardo. Perdió con Teixeira. El Triqui Teixeira le quitó la pelota. Ahora Teixeira jugando para el Saba. Para Cristian Zabaleta y hay falta. Y viene algo más, Agustín. La segunda amonestación del partido también la tiene la selección de La Valleja. Número 26, Emiliano Camejo. Ahí está la jugada, Berrueta. La soltó entre líneas para Sánchez. Mete muy bien Teixeira, se queda con la pelota. Sale Torrecilla.
Abre juego para Zabaleta. Cholindo centro, atención. Vino el juego a Teixeira, está en el área. Le pellizcó la pelota a Adrián Bonilla y hay falta. Hay falta de Adrián Bonilla en la puerta del área. Una linda chance, una preciosa chance para Canelones de abrir la cuenta. Y que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción. Que con instinto animal muchas fieras para domar. Por eso mismo mueren de pie. Por 8 que retrocede. La sacó a Teixeira. Y se viene como una flecha Zabaleta y va Canelones por el primero. Zabaleta al medio y la va sacando Gregorio Almeida. La emoción grande del primer gol con esta camiseta hermosa. Y bueno, nada, como te digo, por suerte se dio y cuidamos el resultado. Parecía que no entraba de ninguna forma. No quería entrar. Ya se nos venía negando en varios partidos que capaz que merecimos más, pero entró y nada, a festejar. Pero bueno, no hay nada escrito y hay que seguir. Contanos la jugada del gol. No, la verdad no me acuerdo. Vi que la abrió Gregory, llegué en una de esas y la verdad un centro ahí, medido, cayó, no podía perdonar. Sí, gracias por estos minutos y a descansar. No, gracias y saludo ahí a toda la banda y a la familia, al camarógrafo ahí. Yuri, Zabaleta, va para Teixeira. Sigue Teixeira, cambiando de frente, la pelota para Guimara. Puede llegar el tercero. De el fuerte remate del hombre de Canelones del Este, donde contiene muy bien Darío Rosa, que siempre. Hoy otro niño lloró y esa faceta no me hace gracia. Teixeira, Barbosa por adentro. Arriba Ferreira, viene para Ferreira. Se quedó bien con la pelota Darío Rosa. Está abajo, no dio rebote. Zabaleta por la derecha, Torrecilla viene para Teixeira, tiro para Ferreira. Ferreira sube, Torrecilla también va para Teixeira. Teixeira para Ferreira, nace un grito de gol, va Pichulo. Al medio para Torrecilla, la paró el 8. Le va a pegar Torrecilla. ¡Fuera! Ahí viene Teixeira. Teixeira con el centro, el primer palo para Ferreira. Canelones del Este clasifica la final, ya espera Vergara. Teixeira, atrás para Jorge Fajardo. Domina, aguanta. Otra vez para el Triqui Teixeira. Cristian Zabaleta. De todas maneras, en este momento el partido es el protagonista. Bien Teixeira, bien Zabaleta. Son los más importantes en el comienzo del segundo tiempo. Centro de González para Teixeira. Teixeira atrás para Brian Ferreira. Acomoda el cuerpo, la hace bien. Teixeira. Por supuesto, los compactos de todos los partidos con muchos goles. Ferreira habilitado. Brian Ferreira en el área. Sigue Ferreira, engancha, la cede al medio. A ver quién llega. Teixeira que va. Hernández. Se lo perdió Canelones del Este. Era el 2-0, era la clasificación a la final. Y bueno, aparece ese gran golero que es Hernández. Vamos a verla nuevamente y vamos a ver que el Triqui Teixeira define bien. Y bueno, justamente la definición a un palo que va a encontrar la mano de Hernández, que es un gran golero. Mire qué atajada, con las uñas la sacó. Teixeira, y a vuelta Teixeira. Sigue él, al Triqui. Zabaleta mandando para el Triqui Teixeira, la bajó de pechuga a la marca, iba de Ávila. El pase de Teixeira para Ferreira por el medio, Pose Ferreira, le queda Pose. ¡Gol! ¡Gol! El arquero Leiva, que no pudo capturar, que dio rebote Pose para marcar la apertura. Gana Canelones frente a Vergara. Y bueno, ahí llegó la profundidad que Canelones no tenía. Le faltaba eso.
Allí batada el pie. Atrás está Teixeira. Qué buena combinación. Ahí está el triqui. Teixeira. Con la pelota y el fútbol. Se apoya al medio. Pose. De pose para Guimarães. Le da de zurda. Sebastián Teixeira. Gana Canelones. El pase filtrado buscando a Zabaleta. Habilitado Zabaleta. Zabaleta, viene el centro al área, se salta, le quedaba Álvarez al remate, de media vuelta, si sí, buscaba generar un contra último ataque, hacia el centro de ese ataque, atención, viene media vuelta, el remate que se pierde a la primera salida, el gran recurso, el futbolista de la selección de Prado, allí lo vemos, el autor de Gustavo, lo pudo contener el envío sobre el segundo par, el futbolista Suárez. De volea, sin que la pelota pique, el recurso excelente del futbolista Sebastián. Mira qué habilitación notable. Allí llega. Sacaba Leonardo Rivero. Barbosa. Solo a la mitad de la cancha Teixeira. Transita con la pelota. Teixeira jugando para Pose. De Pose para Luis Torrecilla. El sanducero con la pelota y el fútbol. Otra vez para Santiago Barbosa. Empieza a tocar Canelones. Teixeira. Torrecilla. Teixeira. Viene el centro pasado para Teixeira. La baja el 19. Hace tantos domingos que no estás. Mirá la ref, Villalba. Bueno, ahí lo tenemos, la va a dominar. En cara, para definir. Y para mí es penal, las piernas. Engancha las piernas del golero, ¿no? En definitiva de Tour. Para mí lo engancha. Para mí lo engancha Pérez. Además, lo de Casino Pérez. Barbosa, qué linda bocha para Teixeira, Pose, la espera Teixeira de nuevo, prefiere jugar para Torrecilla, se proyecta el 8, va Torrecilla, atrás para Teixeira, centro para Pichulo, cabezazo, muy exigido de Pose. El 18, Denis y el centro, Muniz que va al rebote, llega Teixeira, remate, fuera. Contra el palo, termina rozando y es corner. Y lo va a dejar jugar. El salteño lo tuvo Teixeira de frente al arco. Qué linda le quedó al trique, ahí parecía que era gol. Se acomodó, estaba lejos Pablo Tour de la jugada. Lo cierto es que pasó muy, pero muy cerca. Canelones termina el primer tiempo. Pensé que era uno lo que tenía. Otra jugada de peligro. Se viene Canelones, el centro. En bolsa Turn. Torrecilla esperaba abierto. Ahí Machín jugó para Luis Torrecilla. Piensa Torrecilla. El centro. Triqui Teixeira. Teixeira de la punta al medio. Atrás jugando para Diego Denis. Está viniendo otra vez para Torrecilla. Insiste con Teixeira. Se quiere meter en el área. La llega a sacar con la punta del zapato. Ronald Tolosa. Ha tenido buen parcial.
había tenido que salir a sustituir nada menos que al goleador Brian Ferreira. Texeira al centro pasado. ¡Ya! Con todo el capitán de Chilena. Suelo para trabar Texeira. Cuchillo entre los dientes en la mitad del terreno. Era un poco de interrogante que teníamos los dos, ¿no? Es difícil, un hombre que habitualmente está para crear, que está para entrar en ofensiva, que sabe mucho con el balón. Bueno, hoy fue llamado así a la mitad de la cancha a ayudar al Pocho y Cacete. Se la deja la pasada Sebastián Texeira, ahí la tiene el pandense. Texeira y la pelota, Texeira y el fútbol, Texeira y el pase para Henry Costa. Pero Roldán no pudo contar Henry Costa. Texeira, la recuperación de Texeira para Guimarán. Lucha Texeira, gana Texeira. No voy a parar, solo quiero jugar y jugar y jugar. Para Muniz, en el centro de Cassetti. Pasaron todos, Muniz no le pudo dar bien. Y el recurso de Texeira para definir. La termina controlando el arquero Ayrton de León. ¿Cuántos jugadores canarios quedaron solos? Tiene problemas en el juego aéreo. Paysandú por lo menos son. Hay tiro libre que levanta Texeira. Centro que va. Mano de Muniz. Bien cobrada. Colabora Güey ahora. Mandando para Texeira. Adelanta el balón. Escapó en velocidad. Se va de Morales. Enfrenta a Leite. Tiro al arco. Ayrton, Ayrton. Vuela Ayrton de León contra el ángulo superior izquierdo. Manotazo derecho al córner. Toda tuya, Mauri, una gran atajada, soberbia atajada de Ayrton de León. La pelota por un lado, el jugador por el otro, lo pasó a Morales y lo vio adelantado. Texeira lo vio adelantado al arquero de León y se la pinchó a de León, que con un gran estiramiento logró sacar la pelota al córner. Teti centro que va por bajo al primer caño, salió rebotada, le quedó a Vázquez. La hora para Texeira, sale del área, enfrenta la marca de línea, se escapó muy bien el número 10, prepara el centro, piso el área, rebota la pelota en Sabaño, se va a perder al córner, se le arrima y Cassetti a presionar, recupera bien Texeira frente a Díaz, pisa la pelota 10, hace la pausa, toque atrás, deja a Sebastián Díaz, la baja Vázquez, Texeira, pisa la pelota 10, hace la bicicleta, se va a perder. Rebota, derecho escapa de Villa, se va de Andrada, la pone para Texeira, pisa la pelota 10, le cierra el camino Guillermo. Cuando digo Guillermo, digo Andrada, presiona.